yo sé diferenciar las cosas y sé cómo hacerla bien. Quiero llegar a una final y yo no voy a llegar a una final en pareja. Prefiero dejar mi relación de lado y continuar con la competencia, si es que así van a ir las cosas en paz. Si él prefiere que las cosas sean así, está bien. Natalia, te haces la peleada para hacer tu juego sucio calladita. Yannick, ¿usted terminó la relación o sigue la relación? Sí. ¿Terminó la relación? Natalia, terminó el programa y al parecer el día de hoy tuviste un día lleno de muchos sentimientos, ¿no? Sí, un día lleno de emociones, creo. Hoy no fue el día de Natalia. Se podría decir que no. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste de que tu enamorado Yannick te termine al vivo? O sea, por esa parte ahorita no estoy pensando, digamos. Simplemente en lo del desafío, porque no me lo esperaba, digamos. Y me cayó así, por sorpresa. ¿Te interesa lo otro en el amor? No voy a hablar del tema. ¿De lado? No voy a hablar del tema ahorita, competencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Quizás no lo esperaba. Solo me voy a concentrar en la competencia y nada más. ¿Yannick dónde queda? Aquí. Pues sí, ya no hay Yannick. Pues sí, ya no hay Yannick. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba. Porque todo lo que empieza acaba. Porque nunca tuve más razones. ¿Acepta esto también? Claro, es lo mejor. Le afecta bastante, ¿no? Porque existen situaciones que te hacen sonreír bastante, que te llenan de alegría, pero con momentos como este cambias totalmente. Claro. Afectarte. Como cualquier persona, digamos, te toma por sorpresa algunas cosas y es algo que no esperas y por eso es que cambia tu cara o no sabes qué. O sea, tenés tantas cosas en la cabeza que ya no sabes decidirte por una sola cosa. Yannick, entonces, ¿ya no va más? Quizás van a hablar. Eso no puedo responderlo ahora, ¿no? Creo que si hablamos, veremos, no sé, la verdad, por ahora no puedo responder algo en concreto. ¿Por tu parte? No sé, ahorita yo quiero concentrarme en la competencia, ya gane o pierda mañana, ya después pienso en lo otro. Gane o pierda mañana, ya después pienso en lo otro. ¿Lo otro? Claro, en el otro asunto. Yannick. ¿Que a Natalia no le va bien en el amor o no le ha ido bien en el amor últimamente? Ay, no sé, ya no quiero saber nada. ¿Quieres hablar del amor? No, ya no. En algunas oportunidades abrías tu corazón y otra vez fallaban y otra vez daba la oportunidad y volvían a fallar. Ni modo, no, a veces así son las cosas, pero ¿qué se va a hacer? Pasa con el tiempo. Como pasaron los anteriores. No sé. ¿Creíste que Yannick era diferente? Creo que cuando empezás a conocer a una persona tenés la esperanza de que sea diferente. ¿Qué dicen Yannick ahora? ¿Qué pensaría? Nada, competencia, listo. Nada más. Como él te dejó por la competencia, tú también. Competencia y listo. Yannick, un gladiador del equipo rojo. Nada más. A Natalia, te vemos un poco afectada por todo esto. Natalia, ¿qué pasó? Saliste del set bien, pero ahora estás un poco afectada. No es nada. Simplemente que se me acumularon cosas y nada más. ¿Cómo fue tu día?